Me da muchísimo gusto saludarles una vez más y agradecerles su presencia y que se den la oportunidad de ver nuevamente una historia de fe. De todo corazón les agradezco. Parece ser que las historias que les hemos presentado les ha gustado mucho. Algunas yo que conozco a esta comunidad, conozco los pueblos, algo otras que ustedes nos han pedido. El día de hoy quiero presentarles una que ustedes nos han pedido y que con mucho gusto le pedí que nos diera pues una historia de su fe, nos compartiera su experiencia y ella ha querido. Agradecemos de todo corazón su presencia y hoy está con nosotros pues esta hermanita que muchos me decían, no sé cómo se llama, pero ahí le va su foto. Entonces quiero decirte, Ostorgia, que mucha gente que te ve cantando y que te ve leyendo también a veces, quiere conocer un poquito más de tu vida. Sí, Ostorgia, ella es Ostorgia, es la que hoy nos va a acompañar, le agradecemos que nos dé esta oportunidad. Y bueno, déjanos conocer un poquito más de Ostorgia, quién es Ostorgia, a qué se dedica Ostorgia, qué quisieras compartirnos así en datos generales para que la gente que solamente te ve pero no sabe nada de ti, conozca un poquito. Sí, muy buenos días o buenas tardes. Gracias al Padre Toño por esta invitación, le agradezco mucho. Yo soy Eustorgia, vivo aquí en la comunidad de Topiltepec, aquí nací, soy nacida. Tengo 56 años, por gracia de Dios, casada con tres hijos. Y muy contenta, muy feliz. Le agradezco mucho a Dios, le doy gracias por la vida y por todos los favores recibidos. Bien, pues yo tengo esa inquietud, ese llamado de responder al servicio desde la edad de 15 años. Desde la edad de 15 años estuve en el Estado de México, en un seminario, trabajando con una religiosa que es de Topiltepec, de aquí de mi pueblo, de mi barrio. Felicidades, es la Madre María de Cristo, y otra religiosa que es de Viramontes, la madre Lucía. Ellas actualmente viven en el Distrito Federal, ellas son religiosas muy grandes, ya no pueden venir, pero yo les agradezco mucho que estas personas se fijaron en nosotros y nos invitaron a trabajar al seminario, un seminario de los Padres Oblatos de San José, y ahí se empezó a trabajar esto del acercamiento a Dios. No porque no lo fuera, sino mi madre y mi padre de por sí han estado muy cerca de la iglesia. Nos enseñaron a estar siempre con Dios. Pero ahí se cultiva un poco más este llamado. Yo trabajé ahí con esas dos religiosas, trabajé 2 años y después, pues ellas me invitaron a conocer un poquito más su comunidad y me trasladé para su comunidad, que les agradezco muchísimo. Ahí aprendí a valorar muchas cosas, se fortaleció mucho mi fe. Yo estuve ahí, entré de aspirante, estuve 1 año de aspirante, 2 años de postulante y posteriormente estuve de novicia también, terminé mi noviciado. Después de mi noviciado estuve 1 año afuera del funeral y después pues me invitaron a que si estaba dispuesta ahora sí a hacer mis votos, que se me iba a preparar más, se me iba a preparar a formar un poco más. Y pues ahí fue donde, fue una lucha tremenda porque no sabía qué hacer. Y entonces conocí a un doctor, que lo recuerdo muy bien, que me mandaron a trabajar ahí con él y me ayudó muchísimo a tomar esta decisión. Un psicólogo, un padre, y me orientó. Y me dijo, tú no eres para la vida religiosa, tú eres para allá afuera, allá lo vas a servir a Dios. Y eso me cambió, me cambió por completo, no, me confundí. Y me dijo, sí,
Tú eres para afuera, así que yo te voy a ayudar a tu renuncia con tu congregación, no te preocupes. Y sí, así fue. Yo salí del convento, trabajé, me dediqué a los trabajos de la vida. Me vine a ver a mis padres, ya eran personas viejitos, grandes, estuve con ellos. Conocí a mi pareja, a mi esposo, un hombre muy bueno, que hasta la fecha pues, me ha ayudado, no me ha prohibido en este servicio al Señor, al contrario, cada día me impulsa más a estar cerca de Él. Y desde ese tiempo pues vivo. No me quedé ahora sí de brazos cruzados sin hacer nada. No, luego me puse al servicio de la iglesia, me metí a apoyar en la catequesis, a cantar, que es lo que me gusta. Me gusta mucho cantar, me gusta brindar mis servicios en lo que se necesite. Y hasta la fecha he estado pues en pie. Muy bien. Con mi salud un poquito que se ha complicado, pero eso no ha sido un impedimento. Vamos saliendo como Dios nos ayuda. Y pues esa Zeus se está consumiendo y quiero acabarme en el Señor. No pienso detenerme hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Yo ahorita, por razón de salud, un poquito me he distanciado de la catequesis, pero aquí estoy. No pienso, le digo, que dejar el servicio. O los problemas, me separen. Así es. Bueno, vamos un poquito por partes. Lo que nos acaba de decir es una gran verdad. Eustorgia dice que a los 15 años más o menos ingresó con las hermanas, ¿cuáles eran? Perdón, y la congregación son Hijas de María Inmaculada del Consuelo. Hijas de María Inmaculada del Consuelo. Ahí ella estudió en esa comunidad, como toda muchacha que ingresa, por procesos. Los procesos de formación de una muchacha que quiere ser religiosa, pues primero hiciste el aspirantado, después el postulantado, después el noviciado y después el juniorado. Son procesos que toda muchacha que quiera ser religiosa tiene que pasar. Esa fue la juventud, ¿no?, de Eustorgia. Esa fue la juventud de Eustorgia. Ella nos comparte que estudió allí y que ya más adelante tenía que tomar la decisión fundamental de hacer los votos perpetuos o no. Para la gente que no logra entender qué es un voto perpetuo, miren, las muchachas que van estudiando, después de un proceso formativo, después de largos años, llega el momento en donde tienen que hacer votos perpetuos. Perpetuo quiere decir para siempre. Es decir, ellos ante Dios hacen una promesa, hacen votos de consagrar su vida solamente para el Señor, renunciando a algunas otras cosas. Ella se dio cuenta de que aunque había estudiado, no era por ahí el camino. Pero no, porque no era el camino en la vida consagrada, no por eso ella dejó de servir. Ustedes la han visto cantando, leyendo. Es decir, con toda la preparación formativa que ella recibió en su momento, hoy en día sirve. Y ahora ahí tiene usted la respuesta, ¿no? Porque muchos nos dicen, Eustorgia, oye, ¿por qué esa señora canta muy bonito? Pues, ¿por qué será? ¿Dónde aprendió a cantar? ¿Dónde aprendiste a cantar? En el aspirantado, el padre Antonio Morales Manso, un sacerdote de la comunidad de Villarreal, era encargado de ese aspirantado y él nos daba la asesoría, nos enseñaba muchas cosas, la espiritualidad no las daba, nos daba también clase de música y yo aprendí allí, pues estaba joven. Me gustaba mucho la música, asimilada, incluso tuve muchas grabaciones con él, tengo mucho material con él, le agradezco muchísimo, él cultivó muchas cosas de mí, me invitó siempre a ser grande, no conformarme, y pues a veces he sentido culpa, yo te digo, ¿por qué no continué, no seguí más con lo de la música? Pues no encontré el motivo, ¿verdad?, por el cual no quise hacerlo. A lo mejor me faltó un poquito más de decisión.
Pero pues lo importante es que no lo he dejado del todo. Sí, sigo con lo que yo conozco y sé, lo he puesto al servicio. Y le agradezco mucho al padre Antonio, él ya no vive, está con Diosito, le digo, es un padre también. Igual aquí trabajó mucho, mucho en el Estado de México y yo le agradezco al padre, él me enseñó una parte. Otra parte pues fue la comunidad, porque yo continué en México, también tuve otros maestros que me enseñaron canto y lo aproveché y pues ahora todo eso me sirve. Claro. ¿Sí? Y entonces cuando llegó el momento de la decisión, ante los ojos de Dios hiciste el discernimiento y te diste cuenta que podía servirle a Dios, pero en otro estilo de vida, ¿no? Porque todos les podemos servir a Dios, ¿sí? No todos nacen para sacerdotes, no todos nacen para religiosas, no todos nacen para casarse, pero algunos nacen con una vocación ya específica. Entonces descubriste que lo tuyo era por otro lado, Sí. ¿no? Y ahí encontraste entonces a un buen hombre, ¿no? Dices que encontraste un buen hombre, Dios te premió con un buen esposo y empezaron un caminar en el camino del Señor. O él alguna vez se opuso que ya no sirvieras a Dios, él te apoya. Te pregunto porque hay gente o hay matrimonios que nos ven que a veces sufren ese problema, que a lo mejor la señora quiere servir, pero el Señor no quiere. O el señor quiere y la señora no quiere. O hay matrimonios que caminan juntos, que es lo mejor, ¿no? Que los dos puedan seguir a Cristo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Él sí te apoyó, no quería o cómo fue? Primero no, como que no creía en mí, como diciendo, nada más vas a perder el tiempo, hay pretextos. Pero poco a poco se fue convenciendo, él escuchaba, iba conmigo a las formaciones, iba conmigo a los retiros y allí se fue dando cuenta que de verdad no solo le gusta, no solo el hecho de dependerme a mí, sino que él también se dejó tocar, se dejó por el Señor, por la palabra de Dios, y le gustó. Y desde que probó eso, ahora es el más entregado, aunque no deja su trabajo. Y no es impedimento, como dice él, el trabajo. Él sabe que el domingo tiene que guardarlo. Trabaja, él casi por su trabajo es en la noche. Entonces dice, si yo puedo, estar en misa, si yo puedo rezar mi Santo Rosario, si yo puedo hacer obras de caridad, pues tengo el espacio que necesito. Si no quiero hacerlo, pues es porque ya no quiero. Y eso a mí me motiva muchísimo a seguir adelante con mi vida cristiana. Y pues le doy gracias a Dios y a mis hijos también. Pues, les decimos, ve a tu papá, ve, nosotros estamos de pie en el servicio del Señor, así que también los invitamos pues a que no se hagan ahora así que no les da un ejemplo, sí, uno los Claro, invita muy a bien. seguir. Ahí hay servilletitas, mira, está haciendo mucho calor, por eso, ¿verdad? Hay una servilletita ahí. Entonces, pues Dios te premió con ese hombre, tu esposo, y Sí, él también dice que Marcos. es un buen hombre de Dios, Sí. ¿sí? Fíjense que algo curioso que les quiero compartir y ojalá alguno de ustedes se va a identificar. Eustorgia nos sirve aquí en la casa de Dios, sirve, ayuda a leer. Y su esposo está trabajando en otro lugar, no vamos a decir dónde, en otro lugar. Pero aún en la distancia comparten ese mismo sentimiento por Dios, ¿no? Porque hay gente que puede estar en México y su esposo en Estados Unidos, que es lo que mucho se da, ¿no? A veces la señora está en México y el señor en alguna parte de Estados Unidos o en otro país. Pero al irse a otro lugar, muchas veces se olvidan de Dios y ese es un problema. Y lo importante es que aun aunque puedan estar en la distancia, siguen siendo esposos, aunque aún en la distancia, ella aquí busca a Dios y él allá también busca a Dios. Y es lo mejor, ¿no? Es lo mejor y es lo que debe de suceder en cualquier matrimonio. Porque si los dos buscan a Dios, aunque estén separados o aunque estén en países distintos, van a poder seguir en armonía en su amor. Porque Dios es el que los une aún en la distancia. Si buscan a Dios. Pero si se alejan de Dios, entonces cuidado, porque por allí vienen muchos matrimonios que comienzan a hundirse. Entonces,
tuviste la gracia, la oportunidad de conseguir un buen hombre. Sí. Y él pues te apoya todavía y él dice, no hay problema que tú le sirvas a la casa de Dios. Así es. ¿Verdad? Totalmente. Bueno, muy bien. Ahora otra cosa que también les voy a compartir a la gente. Miren, Eustorgio vive con su mamá, ¿verdad? Yo he ido a su casa, he ido a ungir a su mamá. Ella es una señora grande. ¿De dónde recibiste tú, Eustorgia, toda esa educación espiritual de querer servir a Dios? ¿Tus papás así eran o qué te acuerdas? Pues el arduo trabajo de mamá. Yo cuando conocí a mi mamá muy activa, ella siempre estuvo al pendiente del servicio de la iglesia. Luego le decía, ¿dónde vas, mamá? A hacer mi visita al Santísimo. Me toca el primer día de mes, mi mamá tenía que estar de guardia en la iglesia. Todo el día se la pasaba, almorzaba, a barrer, se iba a la iglesia, a cambiar flores, a estar ahí cuidando, porque así es en los pueblos, en su tiempo de ella. Cuidaban todo el día al Señor, hasta las 3, las 4 ya se iba, venía llegando. Me tocó guardia, esa era Blandina Barrios, ¿sí? Y cada 12, la señora, sumisa a la Santísima Virgen de Guadalupe y sus mañanitas, sus flores. Y el Santo Rosario. Entonces yo tengo mucho, mucho que aprender de mi mamá. Y no se diga fiel adoradora al Santísimo Sacramento. Ella nunca se perdía sus reuniones con los adoradores aquí en el Dulce Nombre que tenía. A las 12, una de la noche, va llegando ella cuando tenían vigilias. Y le decía a mi papá, ahorita vengo, voy a mi... al aniversario, así le decía. Y pues mi papá ya sabía, la esperaba, estaba el viejito, ya nada más ellos dos. Y yo luego a veces les hablaba, le digo, mi mamá se fue a sus reuniones, se fue a sus aniversarios. Y él ya sabía que la esperaba. Y luego le decía, mujer, ¿que no te da miedo? No, ¿por qué? Yo nunca siento miedo de nadie. Pues si Dios viene conmigo. Y así era mi mamá, qué bárbara, muy servicial, muy atenta, y no se diga con los padres. Ella siempre tuvo esa delicadeza, esa atención con los sacerdotes. Llegaba un sacerdote y, padre, ¿no gusta usted un vaso de agua, una fruta, una tortilla? Siempre estaba dispuesta a atenderlos. Y ella pues estaba más joven, y ahorita ya tiene 94 años, pero todavía hace 5 años el padre Carlitos que estuvo aquí, todavía le tocó despedirse de él, y todavía le sirvió, y todavía podía caminar, así como que Eleazar, bajaba mi mamá, y le llevaba cualquier cosa, todo el padre. ¿Para quién es? Para el padre, déjalo, mis granadas son para el padre. ¿Sí? Y vete a cortar una calabaza, prepárala bien porque se la vamos a llevar al padre. Todo era para los sacerdotes, lo mejor. Y pues yo tengo mucho, mucho que aprender de ella. Y a mí pues ya me quedó por así eso, de que primero el ministro, primero el profeta, como le digo, ay mamá, nosotros estamos como la viuda, ¿sí? Primero come el profeta y luego nosotros, dices que así es, sí, así es. Pregúntale a los padres qué se les ofrece, vayan a ver que estén bien, recíbanlos, y esas indicaciones pues a mí no se me olvidan. Y gracias a Dios le digo, pues mi mamá todavía la tengo, es una bendición para mí, le agradezco mucho a Dios que me esté favoreciendo con esas bendiciones, porque pues es más lo que yo recibo, ¿sí? Que todo lo que lamento, digo, que porque puedo decir de que ya me cansé, pues, de cuidarla, ¿verdad? Porque es pesado con ella, es muy pesado, muy difícil, pero no para quejarme, ¿no? Al contrario, le doy gracias a Dios que yo la tengo todavía. Claro. Eso es verdad, miren, ella, Eustorgia, vive con su mamá.
Es una señora muy grande, está postrada en cama, pero la señora, a mí lo que me sorprende es que es muy fiel. Y eso que acaba de decir de todo lo que su juventud hizo, pues es muy cierto. Y todavía lo siguen haciendo aquí en los pueblos. Fíjense que ese es un problemita que yo como que tengo, porque yo les agradezco muchísimo que a nosotros los padres nos quieran dar primero todo, pero a mí no me gusta, parejo todo, yo primero, si voy a comer, también va a comer conmigo, ¿sí? Pero yo les agradezco mucho pues que tengan un gran sentimiento con nosotros los padres, pero no sé, como que me cuesta mucho a mí eso, aquí parejo. Gracias por vernos, pero también nosotros debemos ver por ustedes, ¿sí? Entonces, pues su mamá, sí, ella vive con su mamá y es un gran testimonio de algo que acaba de decir, de aún con su salud, que está un poquito ahorita enferma, ¿verdad? Sí. Deteriorada, pero ella le sigue echando ganas, su salud de ella, la salud de su mamá, el servicio, el cantar, y vieron dónde vive, que es empinadito, ¿verdad? Sí, eso está empinadito, bien. Entonces no es fácil llegar a su casa, sube, baja, va a la iglesia, viene. Pero es una mujer, yo la he visto a Eustorgia, y Dios te lo va a pagar a Eustorgia, ya verás. Gracias. Porque el servicio que tú haces es grande. Gracias. Y sobre todo porque no buscas ser reconocido ni ser recompensada. Lo único que buscas es lo que aprendiste, ¿sí? En ese proceso formativo que es servirle a Dios. Y como acabas de decir, pues no te bajes de la barca. No te bajes de la barca, aunque el trabajo, aunque el cansancio llegue, porque yo te he visto cansada, a veces veo que no vas porque estás mal de salud, pero no te bajes, porque eso habla muy bien de ti, ¿sí? Que aceptas también el sufrimiento como parte de la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, pues muchos te conocen, Eustorgia, mucha gente te ha visto, y ahora pues yo te pedí, Eustorgia, que... La gente quiere que nos cantes un poquito. La gente escucha tu voz, tienes una bonita voz. Dios te ha dado un privilegio de voz, ¿sí? Y sabes tocar la guitarra. Entonces, algo compártanos, Eustorgia, un canto que te guste, algo que quieras compartir hoy con nosotros. Siempre te ven, pero hoy te van a ver directamente a ti. ¿Algún canto que quieras? Aunque sea un pedacito. Un pedacito, si quieren, a ver. Pues para todos ustedes, este canto, a ver... se llama la amistad. La amistad es un don de Dios, es un regalo de Dios para mí. El tener una amistad con todos, ir descubriendo cada día más esa presencia amorosa de Dios entre nosotros, nos hace pues, hermanos, ¿no? E hijos de Dios. Este canto se llama La Amistad. La Amistad. Amistad se llama este. La amistad es una estrella que puso Dios en el corazón. Y pues a todos, ¿verdad? Hay a veces que no compartimos, no simpatizamos pues con todos, pero debemos de respetar. Yo a veces aquí hay de todo, padre. A veces en los apostolados vemos que no, hay roces muy fuertes.
pero más sin embargo, nos tenemos que acomodar y nada más a veces hay que ver y hay que callar muchas cosas. Y pues eso es respetar también. No podemos nosotros cambiar de la noche a la mañana también. Es como una familia pues en tu casa, ¿verdad? A veces no todo podemos, como una varita mágica que nos ha dicho usted, esto no me gusta de ti, no me gusta cómo eres, no me gusta lo que haces, lo que dices, y pues no. Y lo mismo, a veces en el servicio aquí yo he notado muchas cosas, pero más sin embargo... Que nuestras diferencias no se hagan rivalidades. No, así ¿ah? Es. Sí, todos somos diferentes, pero que esas diferencias no sean motivo para rivalidad. Obviamente que no, padre. Y yo les agradezco mucho a mis hermanas, luego me dicen las compañeras de catequesis, Gus, levántate, no inventes, échale ganas, tienes mucho para dar. Le digo, sí, un poquito, ahorita le digo como que me está un poquito, deteniendo, le digo, las fuerzas, siento que no, ya no puedo, le digo, siento el cansancio, el agobio, le digo, pero no me voy a quedar, le digo, me voy a levantar con el favor de Dios, le digo, solo oren mucho por mí, mucha oración es lo que les pido nada más, y también oren mucho por mi padre, para que no me siente, pues, porque sí, siento que día con día se va consumiendo esto. Sí, vamos a orar por su mamá, por ella, por su salud. Su mamá se llama Blandina Barrios, es una señora grande, está postrada en cama, pero pues lleva Dios sabrá. Cuatro años ya postrada en cama, 4 años. Sí, y pues ella la que está apoyándola y tiene más hermanas, también van de vez en cuando sus hermanas, pero pues ella la que está más al frente allí, ¿verdad? Sí. Dándole su medicamento. Y ya es una persona grande. Entonces vamos a orar por su mamá, por su salud de Eustorgia, pues para que Dios te siga dando esa fuerza, fortaleza que necesitas para seguir adelante. Sí, claro. Y no te bajes del barco, aunque los problemas sean fuertes, aunque venga la tempestad, dice no te bajes del barco. ¿Sí? Y bueno, algo que quieras compartir ya por último, Eustorgia, a la gente que te ve, que te quería conocer. Algo que les quieras decir a la gente que sirve en sus parroquias o que no sirven y que apenas van a empezar. Pues que se levanten, ¿verdad? A veces sentimos que ya no podemos, pero hay que acordarnos de que Jesús se levantó. Se levantó y ¿de dónde sacó fuerzas? Pues de ese amor tan grande. Pensar y recordar que no estamos solos. Que tenemos a Dios, solo nos falta eso, clamar, pedirle ayuda, que nos ayude y levantarnos. Poner todo, y si se puede, yo lo he comprobado, lo estoy comprobando que sí se puede. Sí, el peso nos desploma, totalmente, sentimos que nos sienta, pero con el Señor todo se puede, con la oración todo se puede, con María todo se puede. Yo diario mi Santo Rosario, le digo porque no duermo, estoy en la noche a veces velando casi toda la noche. Es muy pesado cuidar a mi mamá y a veces no me deja descansar, pues me pongo a rezar a mi Rosario. Me pongo a ver a María Visión, está a veces la adoración al Santísimo, está la Divina Misericordia, está la Preciosa Sangre y me encanta. Ya que termino, ahora sí, ya que me cansé un poquito, digo, pues ahora sí ya voy a descansar, pero sí me fortalezco en el Señor y gracias a eso, esa es mi fortaleza, Padre. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otra cosa me voy a refugiar, verdad? Si no es ahí en el Señor, en la oración. Y yo los invito a todos ustedes. No desmayar, hay que buscar al Señor. Sí. Así es, pues con Cristo todo y sin Él nada, ya lo saben. Aún en los momentos difíciles de la vida, para adelante, siempre para adelante. Hay muchas personas que están sufriendo. Si usted piensa que sufre, hay personas que sufren más. Sí. Y hay que pensar en eso, ¿sí? Si usted se siente que ya su vida no tiene sentido, hay personas que están sufriendo más. Entonces, pues...
Gracias, Eustorgia, por compartirnos tu vida, por compartirnos parte de tu ser. Y bueno, ella es Eustorgia, la que ustedes han visto. Sigue aquí sirviendo y seguirá, ella dice, hasta que Dios le permita. Sí. Y bueno, si hay alguna persona que esta historia le sirve, que está pasando por momentos difíciles, que tiene un familiar enfermo, comparte esta historia para que vea que hay personas también que a lo mejor su vida es equivalente con la de ellas. Compártala para que le pueda servir. Ayúdenos, dele me gusta, suscríbase al canal. Recuerde, gracias a Dios cada vez más gente se está suscribiendo al canal y eso es gracias a ustedes. Que Dios les bendiga de todo corazón y bueno, les agradecemos su presencia hoy. Agradecemos su presencia, Eustorgia. Gracias. Eustorgia, ya por último, algún canto, pero un canto religioso que te guste. Religioso. ¿Habrá? Ay, qué hermoso. Tengo bastantes, pero a ver, vamos a ver cuál es. Uno religioso. Aunque sea tu alma y la rodilla, me gusta mucho este canto de llamado. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima historia de fe. Poco a poco vamos a ir respondiéndoles a algunas personas que me han escrito en el WhatsApp del canal y que me han mandado videos de algunas personas que quieren que las pongamos como historias de fe. Sí lo vamos a hacer, pero ténganme paciencia porque tenemos que enlazar llamadas. Entonces, ténganme paciencia, pero sí lo vamos a hacer. Si usted conoce a alguna persona de su parroquia, de su comunidad, que puede darnos un testimonio del amor a Cristo, pónganse en contacto con nosotros y con gusto lo hacemos. 756-108-2309, mensaje, o si va a llamar, solamente por la tarde le puedo contestar y a veces. Es que no se me enoje si no le contesto, pero por mensaje sí. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.